Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinity Magic Ray. Y en esta oportunidad volvemos con nuestra serie de videos de review de cuentas de miembros del canal. Y la verdad no me acuerdo qué capítulo es este, si es el 10 o el 11, pero bueno, ya por ahí cuando esté editando el video les le pondré en la descripción. En esta oportunidad estamos en la cuenta de Saúl eh, eh, y vamos a revisar eh, cuánto tiempo tiene Saúl con su cuenta. No, aquí no. En la parte de achievement gradual growth. Bueno, esto es una cuenta de 62 días. Eh, no podríamos decir que es una cuenta de principiantes, sino más bien una cuenta que ya está como en el mid game. O por lo menos esa es la teoría. Tiene 730, 737k de power. Y vamos a ver así: como rapidito, más o menos qué héroes tiene, cuántos héroes tiene full. Eh, tiene 1, 2, 3, 4. Tiene 4 héroes full. La verdad es que para tener 60 días, yo eh, definitivamente le hubiese. O sea, ya tendría más personajes subidos, pero definitivamente. Me parece que 1, 2, 3, 4 personajes es como muy poquito. Debería haberle puesto un poquito más de, de cariño. Así que, Saúl, ponte las pilas. Sobre todo, subir este nid le hace falta muchísimo subir a este nid vamos a ver cómo está de comida bueno tienes varios personajes aquí legendarios tal vez queenland podría hacerte de ayuda los demás no tanto por ahora tienes unos cuantos legendarios por ahí eh, yo definitivamente por ejemplo, de hecho, te voy a marcar aquí qué personaje yo guardaría y qué personaje yo me comería. Eh, Vicen lo guardaría. Esta yo no la guardaría. Este tampoco. Y este tampoco. Estos tres para mí son comida. De hecho, no sé ni para qué los subiste, pero estos tres personajes no hace sentido. Eh, y a este le metiste hasta ojos digo, copias de él. Esta tal vez sí vale la pena guardarla, Olivia, vamos a ver quién más anda por ahí. Eh, Hailey definitivamente. Eh, Sinove también. Y eh, bueno, Olivia también guardarla. De hecho vamos a ponerte aquí. Te voy a marcar aquí las que deberías guardar. Este la verdad no me llama la atención. Este tampoco, este tampoco, ni ninguno de estos, la verdad. Este tampoco. Ni este, ni este. Ni este. Ya de aquí en más todo esto es comida. Aquí, comida, comida, comida. Esto tal vez guárdalo. Este definitivamente guárdalo. Por aquello, por ahora guarda norma. Este sí. Este también. Este también son buenos. Vamos a bloquearlo. De hecho, yo se subiría. Bueno, tienes Anita. Ya eso es bastante. Yo subiría, digamos, el próximo que yo subiría, eh, creo que sería como ya tienes 3 DPS, a pesar de que Nid está aquí, yo tal vez subiría a Antón para tenerlo ahí de soporte, o sea, para que tengas dos soportes eh, y, y ya te vayas con estos 3 DPS por ahora. Y después de Antón, yo subiría a Nidro, definitivamente, porque eso te va a ayudar para un montón de cosas también. Básicamente por ahí van los tiros, sería Antón y después Nid, Y ya básicamente todos estos los tienes aquí. Entonces, bueno, vamos a revisar rápidamente. Estamos hablando de que marca azul es importante porque está Anita y, y va a ser tu principal DPS, sí o sí. Después está verde, roja y fuerza. Yo me enfocaría por ahora. Bueno, fuerza. Sí, yo me enfocaría por ahora en subir la, la marca azul. En el en la parte de talentos. Ok. En la marca azul. Y me pondría a dedicarle por ahora todo a ataque. Ok. De la marca verde. Eh, tal vez buscaría velocidad. E igual de la marca fuerza. Buscaría velocidad. Recuerda que en el caso de ataque. Siempre llena primero esta el ataque plano y después te pones a hacer el porcentual. En el caso de velocidad, creo que es más o menos igual hacer las dos cosas, entonces las puedes ir haciendo parecido, pero eso es más que todo para la torre verde, para la torre de fuerza. Yo no me preocuparía tanto por ahora en desbloquear esto aquí y esto tampoco, sino que me enfocaría en velocidad aquí y aquí. Porque bueno, tus soportes están ahí en esas dos torques, es verde y fuerza. Básicamente, por ahora. Y también eso te va a ayudar con, con Liz. Si la vas a usar más adelante. Aunque teniendo, teniendo a Anton, no hace mucho sentido. Eh, yo diría que eh, de, en cuanto a los míticos, definitivamente sube a, a tres. Eh, Exclusiva tres Anita... Definitivamente... Vamos a ver cómo estás aquí... Con los char Míticos... Tienes 20... Ok... Eh, no te pongas a inventar más nada... Hasta que la subas a ella 3... Y una vez que la termines a ella... Yo tal vez iría por Norda... Porque eso te va a asegurar... Volarte toda la... Campaña y... Y todo eso... Y poder sacar a Katherine... Y toda la historia... ¿Verdad? Entonces... Porque no tienes a Katherine... Y no tienes a... No tienes a Mamuk tampoco... Entonces... Creo que Nordak... después que lleves las tres exclusivas de Anita, va a ser importante. Eh, bueno, ya te dije más o menos en qué te tienes que enfocar en talentos, cuáles son los personajes que deberías subir, eh, cuál es el próximo mítico que deberías sacar. Eh, Santuario, bueno, no no vamos a fijar mucho en esto porque la verdad es que está comenzando, está muy jojotico todavía. Eh, vamos a ver, por ejemplo, cómo estás en la parte de facción. Esos. Mucho más adelante, o sea, primero tienes que terminar de buildear bien a tus personajes y todo eso. Entonces, vamos a ver porque es importante el tema de Gear. ¿Dónde estamos acá en el Darwin? En el dwarven estamos piso 23, 24, 23, 19, 18, 15. Más o menos por ahí van las cosas. Vamos a ver aquí rápidamente. Eh, bueno, aquí si sí has avanzado más o menos parejo. Toca farmear ahí. Eh, catering. que okay, vamos a ver aquí cómo estamos acá. Eh, estás en el penúltimo piso. No llevas 30. Este es el último. Para ver, Clear Campaña. Helmo 10. 12-10 Piso 26 del Dwarven Roy. Y completa 16. Sí, creo que este es el último piso, me parece. Ya para sacar una copia de, de Catering. Lo cual está nice. Pero estás pegada en campaña 10. Ok. Entonces vamos a ponernos a revisar. Ok. Antes de ir a campaña. Ok. La prioridad debería ser. No nos vamos a preocupar tanto por jefe de gremio. Sí, yo creo que la prioridad debería ser sacar catering. Para eso la prioridad es terminar campaña. Eh, que estás en infierno eh, 10. Determinar 10, 10, 11 y 12. Y poder farmear eh, pisos más altos del dwarven Ruin. Ahí más o menos debería enfocarse eso. Por lo menos llegar a un piso 26 del dwarven Ruin. Esa, esa debería ser la, la meta de esta cuenta. ¿no? Eh, vamos a ver aquí cómo estamos de comida. Tenemos para hacer dos dos huevos de 5 y tenemos uno acá. No tiene tanta tanta comida. Pero bueno, vamos a y no nos vamos a preocupar ahorita, por ahora no nos vamos a preocupar tanto por el tema de la arena, porque o sea, definitivamente las prioridades son terminar la campaña y subir los pisos del Duarte. Vamos a ver un momentito cómo están buildeado, Sobre todo me interesa ver cómo está buildado Nita, eh, Matkin y Gora. Entonces fíjense, Nita, vamos a revisar a Nita. Nita, su fuerte es ataque. Está bastante flojita para hacer efecto hit y mastery. Eh, está demasiado flojo esta build. Entonces fíjense, ataque. Ella debería estar cercano a los 30.000 de ataque. Velocidad está bien, debería tener más effect hit, por lo menos 60, 70 y el mastery tiene que estar por encima de 100, pero sí o oh, sí. Entonces vamos a revisar rápidamente emblemas. Emblemas, eh, está bien que sea mastery, pero esto debería subirlo ya, entonces deberías ponerte a farmear emblemas para llevarle a ella acá a 30 de mastery, definitivamente eso es súper importante. Hay que hacerlo urgente. Del resto está bien. Efectivo Y aquí la parte de ataque. Esto está bien. Esto también. Esto está mal. De hecho, vamos a hacer una redistribución de esto porque cuesta 50. Te voy a gastar unos diamantitos, pero vamos a, a redistribuir esto bien. Como Dios manda. Entonces fíjate, aquí definitivamente a ella le sirve ataque. Me voy a ir. Porque ya vamos a ver si nos alcanza para subir máximo aquí. Entonces, después lo termina de completar. Pero fíjate, esta está bien. Lo voy a poner uno solo y después tú los completas. Eh, esto está bien. Esto también podría estar bien. Después aquí, esto no, direct dama, ella no hace daño directo. Esto tampoco sirve. Aquí sí, ¿ve? Esta, esta, la subes acá. Después esta. También la subes. Esta no. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Y después le pones full mastery. De hecho, la voy a poner full aquí. ¿Verdad? Usted ya sabe que terminas de completar esto. Y de esta rama podemos definitivamente FetHit. La vamos a poner full. Eh, después de este lado. Esto la verdad ella no cura, ella no tiene escudo, entonces nos toca poner esta. Le voy a poner uno solo y después tú te los terminas. Eh, yo le pondría definitivamente aquí y le pondría tal vez esta. De este lado nos toca escoger una que debería ser esta y de este lado nos toca escoger una que debería ser esta. Básicamente así es que... Deberíamos hacerlo. Entonces, yo me voy a terminar de subir esto, 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 esto y esto. Bueno, ya, ya tienes lista toda la rama de ataque. Y entonces ahora te toca dar, entrarle a la rama de terminar de hacer esto full. ¿okay? Pero bueno, así, así es que deberían ser los emblemas de ella. Eh, vamos a ver qué equipos tiene. Eh, definitivamente, bueno, tiene set roto. Eh, yo le pondría a ella más, más que todo, yo trataría de farmearle a ella un set que sea de Ataque y Mastery este y el otro set que es el de que no lo veo aquí. Fíjate, ya deberías ponerle Ataque y Mastery que es este. Y este que es de mastery con effect Hit. Dos piezas de este y dos piezas del otro Para eso Lo ideal sería que te pusieras a farmear Justamente ahorita que están estos Tres dungeons Y puedas eh, Digamos subir un poco el El nivel de esto para que puedas Farmear, por ejemplo aquí están estos dos Este es buenísimo porque aquí están estos dos Que te hacen falta y el otro que yo Farmaría sería effort porque tiene el tema De ataque eh, eso es básicamente con respecto a la... De hecho, vamos a ver si, si ella tiene aquí... Como te dije, en la parte de aura, ahorita no te preocupes tanto por eso. Tal vez yo le pondría a ella esta de... Que le sube el efecto hit para que meta un poquito más de... Porque no, no tienes como para armar otra cosa que le venga mejor. Entonces, de hecho, vamos a ponérsela. Y le queda ya con esa aura de efecto hit. Y de la parte de equipos... Acá esto debería ser eh, Mastery, que de hecho tienes una aquí de Mastery. No es la mejor del mundo, pero vamos a ponérsela, quitarle la que tenía. Esto debería ser Effect Hit, que no sé si aquí tienes una, pero no tiene los F Effect Hit con ataque y speed. Bueno, vamos a ponerle esta, aunque no, no es la mejor de todas. Y aquí debería ser velocidad, pero no tiene. Ah, bueno, aquí tienes una que tiene velocidad. Aunque esta tiene FX de Attack rate. Vamos a dejarle esta mientras tanto porque tiene buenos stats ahí que puede que nos ayuden en algo. Eh, entonces, esto, bueno, no sé cómo estás de oro. Déjame buscar aquí. 27 millones, no tienes tanto. Sí, pero bueno, Nita, Nita es tu mejor personaje, así que vamos a subir esto al máximo por ahora vamos a subirle esto al máximo por ahora y vamos a oh, esto no sé bueno. se fue a attack drive. Right? buenísimo vamos y ataque ok de, los, de estos equipos puede que esto sea a lo mejor lo mejor que tienes pero por ahora, Viendo que ella ahorita está con 30 de Fed Hit, 23 de ataque. Fíjate que ya mejoró bastante. Tiene, ya está en 62 de Mastery, está un poquito más alto el Fed Hit y el ataque está en 23. Le falta más ataque, definitivamente. Eh, no sé, vamos a ver qué tiene esto. Mastery con Effect Resistance, Fed Hit con Attack Ray. Y velocidad. Bueno. Vamos a ver si podemos conseguir algo mejor, por ejemplo, de, del set de ataque. Defensa, ataque. Yo le pondría esto. Vamos a tratar de, de, de ver si podemos lograr algo aquí decente. Velocidad con healing effect. Attack Rate, esto está mejor porque tiene Attack Rate. Perfecto, lo equipamos. Que eh, okay, ya tenemos aquí ataque y el otro que yo tal vez buscaría tiene cuánto de Effect Hit 24, tiene el Effect Hit bajito. Tal vez le buscaría Effect Hit. No sé si nos va a alcanzar esto, pero, ok Perfecto, lo equipamos. Y el otro es un arma que. Esta está perfecta. Uy, lástima que no hizo el role en Mastery. Pero fíjate, así con esos cambios que le hicimos, ya tiene casi 26.000 de ataque. Ya está más decente, ya no eran los 20.000 que tenía. Tiene 55 Effect Hit y ya vas como por 60 de Mastery. O sea, si sí, hay que seguir subiendo todo eso, pero como ya te dije, ya sabes cuáles son los sets que tienes que enfocarte. Este. Y con eso ya podemos ir avanzando un poco. Aquí, básicamente, aquí lo más importante para ti definitivamente son las builds de los personajes. Entonces ya sabes cuáles son los sets que deberías buscar en ella. Ya te lo digo aquí de una vez. Vamos a buscarlo aquí. Yo le pondría dos piezas de este set. Que te da ataque, eh, master y effect hit. Y dos piezas de esta que te da ataque y mastery. Básicamente eso es lo que tienes que buscar. Acá en los, en los tres de acá: este, master y principal, principal efe hit principal y velocidad principal. Eso básicamente es lo que yo buscaría. Eh, ahora no te molestes todavía por ahora con eso. Te, todavía estás muy lejos para, para. Vamos a ver si tienes algún emblema de estos que le dé mastery. Aunque no sea el de ella. Creo, bueno, hay unos que le dan ataque. Que podría ser también. Vamos a ver estos que le dan ataque. No. Esto no nos interesa. Defensa. No hay como que no tienes muchas opciones, definitivamente. Pero bueno, vamos a ponerle tal vez este que le da Effect Hit. No es lo ideal, pero bueno, algo nos ayuda para subirle un poquito el tema del Effect Hit, que ya va como por 60. Yo no me preocuparía ya más por el tema de Effect Hit, sino más bien por el Mastery y el Ataque. Pero bueno, así como está, está mucho mejor que como la tenías antes, ya está un poquito más decente. Vamos a ver, eh, por ejemplo, Matkin. Making es más o menos parecido, está decente de ataque, el FG está un poquito bajo y el Mastery está medianamente decente. Vamos a ver sus emblemas. Esto sí creo que lo tiene full. Eh, y está bien esto, está bien esto. Aquí también está bien. Esto, esto, no. digamos todo está bien menos este, menos esto él no él no hace daño directo entonces yo esto se lo cambiaría más bien por aquí nada más le dejaría este y más bien le pondría otro acá puede ser este quita quita este de acá y se lo pasas a este lo demás sí está bien y el eh, build de él bueno no, no, es, no está mal. Tienes full mastery aquí. Pero de vuelta, él es algo parecido a, a lo que te dije de, de Inita. Tienes que buscarle dos piezas del set de ataque con mastery y otras de efecto con mastery. Acá abajo, ataque, healing effect y speed. No, aquí tienes que buscar, como ya te dije, aquí tienes que buscar mastery. No tienes, pero bueno, tienes que ponerte a buscar mastery. Ah, bueno, aquí está uno de mastery. Aunque le quita un poquito de. No es lo mejor, pero yo prefiero ponerle Mastery. Aquí tienes que buscar. Bueno, tienes Chris Ray, no, nada de esto le sirve. Tal vez, inclusive hasta este, porque le venga mejor. Uy, lástima que no se fue a, a Mastery. Pero bueno, aquí con esto le subes la velocidad. Y le subes el mastery Y así que yo, yo le pondría este. Aunque no es el mejor de todos. Y este está bien con velocidad. Tiene mastery con ataque. Y este está perfecto para él. Este es un tremendo artefacto para él. Entonces fíjense. Aquí, aquí ya lo tenemos en 90% de mastery. Si le falta efecto hit. Y, y en el efecto hit en él es importante. Y 25 de ataque. Pero bueno. Ahorita por ahora eso es lo que tenemos. Y vamos a ver el caso de Gora. Que ya se me está haciendo largo el videito. En el caso de Gora, eh, vamos a. Pero tal vez este sí, sí sería buena idea. De... Voy a tratar de dejar el video lo más largo, sea, que... sin cortar mucho, porque sí es importante, eh, sobre todo para alguien que tenga una cuenta parecida a esta, para que vea más o menos la idea de lo que, de lo que estamos buscando. Entonces, fíjense, este sí es un personaje que tenemos que meterle ataque, crit rate, crit damage. Entonces, tiene buenos stat, no está mal. Eh, Vamos a ver el, el, los emblemas. Eh, vamos por Crit Ray. Está bien. Yo le pondría Crit Ray también. Aquí esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. También está perfecto. Esto también. Después, aquí, aquí y aquí. Y aquí da daño crítico. Este sí está perfecto. Este sí lo hiciste súper bien. 20 puntos te ganaste aquí. Y te, yo le pondría por la parte de defensa. Bueno, sí. Cualquier cosa que sea supervivencia y todo eso. Este emblema de Gora está bien. ¿Qué equipos tiene Gora? Eh, le pusiste equipos de crit ray, crit damage. Perfecto. Yo no inventaría mucho. Este tiene crit ray. Perfecto. Effect hit. No le sirve tanto a él. Velocidad está perfecto. Aquí yo buscaría más bien ataque pero ese ataque que tiene está como flojito. Nada de esto que está aquí le sirve a él, entonces yo definitivamente subiría a este. No. Bueno, ahí subió un pelín, no es así como que uh, qué bruto, pero bueno, le sube un poquito más el ataque, yo le pondría este aunque aunque no no sea el ideal. Y aquí eh, velocidad. Está bien, este es el set que yo le pondría a él. Solo que bueno, hay que mejorar esos stats. Sobre todo tratar de que el crit sea lo más alto posible. ¿Qué aura le podemos poner a él? Si tenemos el... Hay un aura que le da... Que aumenta el... Este. Sobre todo yo le pondría este. De hecho vamos a ponérsela para subirle un poquitito el tema de, del... Del Cree Ray. ¿Ok? Y bueno, ya esta jovencita tiene buena velocidad, una salud más o menos decente. Ahí no hace falta más. Y bueno, ya, como te dije, yo tal vez, ya tienes tres buenos DPS, entonces yo tal vez terminaría de subir a Antón para armar un equipo con Nita, Space, Gora, Matkin, Antón y Space como soporte. Ya después me pondría a subir un poco a Nita. Pero bueno, vamos a, vamos a hacer aquí una, una pequeña corridita aquí en Duarven. Aquí tal vez no tanto. Pero en teoría debería ser más fácil poder subir aquí el, el, el piso con esta gente. Vamos a ver qué tal. Vamos a dejarlo así ahorita por la libre sin, sin configurar nada. A ver si con esto podemos ir avanzando, vamos a dejarlo en automático y vamos a ver qué tal se comporta esto. Bueno, Matkin como siempre haciendo su nita, vamos a ver, bueno aquí pudimos destruir a toda esa ola sin necesidad de, de tener escudo, pero vean, vean cómo Gora prácticamente acaba con la ola y vamos a ver aquí ya el jefe final. Fíjense que no hemos hecho, bueno aquí el problema va a ser Nakayama que es un dolor. Aunque okay, ya no los volamos, necesitamos curar. Mira, yo te diría de una, porque fíjate, esto es el piso 24. Y mira que casi lo vamos a lograr. No sé si nos va a dar el chance, porque. Sí, ahí lo pudimos lograr. Definitivamente, fíjate, ve, ya, ya pasamos el piso 24. Ya estás a dos pisos de poder pasar. Eh, eh, llegar al 26, que es uno de los más importantes. Entonces, definitivamente. Para que puedas seguir avanzando. Definitivamente necesitas. Yo subiría urgente a, a Antón. De hecho, a quién puedes devolver. Es más, yo. Aunque suene loco. Yo devolvería a Anit. De una, devolvería a Anit. Porque es el que más avanzado tienes. Y le metería todos esos recursos a maxear a Antón. Llevarlo full. Antón eh, necesita salud y velocidad. Eso es lo que tienes que ponerle a él. Este si sí te va a faltar un poco el tema de. Bueno, con esta él puede curar. Entonces con esta puede ser que, que te apañes un poco. Eh, y con esta él mete escudo sin necesidad de tener exclusiva. Okay, y consolidación, entonces subiendo Antón, o sea, usando estos cuatro y Antón, ya tú pasas esos pisos, pero sobrado. Agarra a Nip, devuélvelo, métele todos los recursos a Antón, súbelo y te vas con esos cinco. Y con ese equipo también vas a poder pasar eh, la campaña seguro. Vamos a hacer aquí un intento. Eh, lo que pasa es que aquí es probable que aquí necesites, vamos a ver, 10, 4. Y nos vamos a ir con este mismo equipo. Vamos a dejar a Nid ahí, pero no creo que Nid haga mucho. Vamos a ver cómo, cómo está la cosa aquí. Aquí, definitivamente, puede, puede ser que aquí lo que nos haga falta sea escudo. Sí, si aquí tuviéramos el escudo de. Aunque aquí podríamos empezar tal vez con la. Con la ulti. Con, no. A ver. Vamos a ver. Esto este es como el más fastidiosito Sí, definitivamente aquí con Antón. Uh, vamos sobrado. Aquí lo que te hace falta es poder. Eh, fíjate, ¿eh? Vamos a ver cómo. Sí, aquí con Antón protegiéndonos. Esto lo pasamos, pero facilito. Aquí lo que nos hace falta es antón. Entonces, bueno, básicamente vamos a dejarlo hasta aquí la revisión porque creo que ya hemos hecho bastante. Ya tienes toda la, toda la orientación de todo lo que tienes que hacer. Antón prioridad. Y mejorar las builds. O sea, con, subiendo Antón, vas a poder mejorar pisos acá. Vas a poder sacar mejor equipo para craftear. Y poderle mejorar los equipos a tanto a, a todos tus DPS. Básicamente eso sería. Lo voy a dejar así completito para que ustedes vean todo el proceso. Acá va a quedar un video bastante largo, pero creo que vale la pena para toda la gente que está comenzando. Para que tengan esa referencia de por dónde más o menos guiarse. Gente, bueno, eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal. Y será hasta un próximo video. Bye bye.